buenas tardes, amigos y amigas del mundo. Hoy, domingo 28 de mayo de 1922, estamos en la capital sueca, aquí en el Estadio Estocolmo, el mismo que se usó hace 10 años atrás para los Juegos Olímpicos. 16.000 personas, gente abarrotada. Polonia busca su primera victoria en su tercer partido internacional, luego de dos derrotas frente a Hungría, la última hace muy poquito, jugando de local en Cracovia. Recordemos que al momento, además, como un detalle muy importante, no ha podido marcar ningún gol. Pero estamos en esta transmisión imaginaria, única. Tendremos a nuestros movileros en los idiomas de la época. Y empezamos la recorrida con cada uno de ellos. Buenos días, Aleksandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Dzień dobry, Hernán. Cześć, jestem strasznie zdenerwowana przed tym meczem reprezentacji narodowej. Contame, ¿qué sabes del viaje a Estocolmo? ¿Cómo estuvo eso? Ach, moja podróż była dramatycznie długa. Prawie 75 godzin. Pociągi, statki, przystanki w Berlinie, przesiadki. To była niezła odyseja, żeby się tutaj dostać. Este partido se vive, se siente y se palpita en varios idiomas, ya que el equipo nacional está compuesto por jugadores de distintos orígenes y culturas. Nos vamos a Kazimierz, el barrio judío de Cracovia. Ahí, imaginariamente, lo tenemos a Leiser Sila. Alan Hernán, a good morning for alle men bosern und radio. Alle menschen, große und kleine, seinen mit a speziellen Gefühl, weil es spielt sein dritter Footballmatch, die polnische Selektie, von welchen ist geworden, ausgeklieben, zu spielen in der Selektie Josef Klotz. Für uns ist a vergnügen, a hacer so Spiel in der Gelegenheit. Se están por venir los equipos al terreno de juego. Seguimos la recorrida, nos vamos a la zona de vestuarios. Aleksandra, ¿están confirmadas las alineaciones? Tak jest. Oto jest skład reprezentacji Polski na ten mecz. Stanisław Cikowski, Stefan Fritz, Józef Garbień, Józef Kałuża, Józef Klotz, Adam Kogut, Wacław Kuchar, Leon Szperling, Zdzisław Styczeń, Tadeusz Synowiec, Mieczysław Wiśniewski i trener Józef Lustgarden. I muszę ci powiedzieć, Hernán, że wszyscy ci piłkarze są z takich miast jak Kraków, Lwów i Warszawa. ¿Cómo deben estar en Cracovia con tantos jugadores de la ciudad? Y no me quiero imaginar la gente en Hurtsenka con sus convocados. ¿Está bien, Aleksandra, Hurtsenka? Nie, troszkę się pomyliłeś, Hernán. Jutrzenka. Hurtsenka. Jutrzenka. Estamos en la previa esperando el comienzo del encuentro. Hoy no hay tanda publicitaria, es por eso que vamos unos minutos a conocer un poco más de la historia deportiva de Polonia. Durante el siglo XX, millones de inmigrantes europeos llegaron a la Argentina escapando de guerras, hambrunas, pobreza y persecuciones en busca de un futuro para sus familias. Familias polacas de diversas culturas y religiones plantaron nuevas raíces aquí en Argentina. Pero el deporte nos sorprende y nos reconecta. En la valla está Filio, tiró Filio. ¡Una barbaridad! El disparo de Bonic y vaya parada de Fillol. Rival de la Argentina. Sí, Gallego. Polonia. Lewandowski. Se van a enfrentar Messi y Lewandowski. Rival de la Argentina. A través de Robert Lewandowski, hagamos un viaje al pasado y conozcamos un poco más sobre la historia del fútbol en Polonia. ¿Sabías que esta estrella del fútbol mundial en sus comienzos jugó en el Legia Warszawa? Este equipo actualmente es uno de los animadores de la Ekstraklasa, la máxima liga del fútbol polaco. Muchos de los equipos de las ligas actuales fueron fundados a fines del siglo XIX y principios del XX, es decir, aproximadamente entre los años 1900 y 1920. Los clubes fueron uno de los vehículos que tenía la sociedad para integrar a todas las minorías en la nueva República Polaca. ¿Qué sucedía con la comunidad judía y el deporte? En ese tiempo, impulsados por la modernidad de entrenar los cuerpos, lo atractivo del deporte y el judaísmo muscular planteado por Max Nordau, cientos de clubes y asociaciones de gimnasia se crearon en las comunidades judías en toda la República de Polonia.
todos estos equipos judíos, como de otras minorías, junto al resto de los equipos de la sociedad polaca, participaban, jugaban y competían en las ligas regionales de los distintos distritos. Hacían publicidad a través de carteles en las calles de las ciudades y pueblos, y los torneos tenían cobertura en diarios y periódicos deportivos especializados. Varios jugadores polacos de origen judío, provenientes de diversos clubes, tuvieron la posibilidad de ser parte de la selección nacional, principalmente entre los años 1921 y 1930. ¡Maravilloso! ¡Qué interesante esto que vimos y aprendimos! ¡El deporte nos une! ¡Vamos, que ya comienza el partido! Allí está el árbitro con los capitanes. Polonia gana el sorteo y elige jugar con viento a favor. Va a mover la selección sueca, todo listo y preparado. Va recibiendo la pelota en la mitad de la cancha, sector derecho, Eriksson de Suecia, va recuperando, se tira a los pies y gana bien Zinoviek. La pelota la tiene Polonia, 0-0 está el partido en este arranque, se la pasa a Kaluza, este juega por la derecha, se la pasa a Kujar, pero estaba en posición prohibida, hay offside, hay tiro libre, sale Suecia del fondo. 15 minutos del primer tiempo, domina la selección sueca sobre la polaca, que todavía no ha podido ganar. Va saliendo con el balón Hemming, domina la mitad de la cancha, cruza la línea divisoria, mete el pelotazo largo para Tveder. Se viene Tveder, el delantero más peligroso que tiene la selección sueca. Buena pelota para Kaufeld, ahí está, gol, pero no vale. No vale, posición adelantada, hay offside, acción invalidada. Para vos, Aleksandra, fue offside. ¿Cómo la viste desde el campo de juego? No, muszę przyznać, że mam wątpliwości. Kibice narzekają, szwedzcy piłkarze protestują. No, na szczęście do wprowadzenia VAR zostało kilka lat. Estamos llegando a los 20 minutos de este primer tiempo. Polonia de a poco empieza a salir del asedio que le provoca la selección sueca. La pelota la tiene Fritz. Mete el cambio de frente hacia la izquierda para Sperling. Va dominando con el pecho. Sale y deja uno en el camino. Pelota larga, buena para Kaluza. Domina Kaluza, se va hacia adentro. Remate de derecha. Cerquita, cerquita del poste izquierdo del arquero sueco. Llegó Polonia. Aviseó la selección albirroja. Tuvo el primero. 22 minutos de este primer tiempo, 0-0 está el partido. Seguimos recorriendo cada una de las calles en Cracovia. Nos vamos con Jerzy Babis. ¿Cómo se vive la transmisión allí? Hernán, doy en Krakow, altis Iberger. Es fühlt sich an ander Luft, zwischen den Menschen. Ich bin do in der Gasse Roca. Die Gasse ist in ganzen Leipzig, weil alle seinen in seine Stieber, mit die Euren zugeklebt zu der Radio, hören dich das Spiel. A viele die Kinder, ob nicht gewollt, gehen in Schule. Die Schielen sind in Leipzig, die Geschäfte sind in Leipzig. Man isst nicht, man trinkt nicht, keiner rührt sich nicht von seinem Platz. Nur der Kopf von allen Menschen, ob ein einiger Gedanke. Soll Polen gewinnen der Match. Und jetzt, du Hernán, geh weiter mit deiner Erzählung. Estamos llegando a los 26 minutos de este primer tiempo, 0-0, sigue el partido. Hay saque de arco para Polonia, va a pegarle desde el fondo Wisniewski, mete el pelotazo largo, arriba el cabezazo hacia atrás, le va quedando a Fritz. Fritz juega profundo, buena para Sperling, se viene Polonia, el centro al área, penal, sí, clarito, penal, mano de Hemming, hay penal para Polonia, 26 minutos de este primer tiempo, momento decisivo, momento crucial, hay penal para Polonia, la mano de Hemming, la chance de Polonia de ponerse arriba en el marcador. Hay penal y la pregunta, me quiero ir con Aleksandra, que está más cerquita. ¿Quién patea el penal para Polonia? Wydaje mi się, że kapitan wyznaczył Józefa Kloca do karnego. Kloc, który na co dzień gra w Jutrzence. Todo listo y preparado. La charla del capitán con Josef Klotz. La chance de Polonia de ponerse arriba en el marcador. No ha convertido todavía. Viene de dos derrotas consecutivas. Estamos pisando los 27. Va a sonar el silbato. Va a pegarle Josef Klotz. Suena el silbato. 3, 2, 1. ¡Gol de Polonia! Apareció Josef Klos, arriba Polonia a los 27, gana el equipo rojo y blanco, gana Polonia, rompiendo el maleficio, rompiendo esa racha negativa sin convertir, de penal al ángulo izquierdo, el arquero quedó inmóvil, arriba Polonia, gana 1-0, Lechaim, Polonia 1, Suecia 0. El partido transcurrió en forma habitual con emoción y nerviosismo. Al cabo de 90 minutos, nos acercamos al final.
Vamos, árbitro, termínelo de una vez. 3 segundos finales, vamos, estamos sufriendo. Señoras y señores, ganó Polonia. Ganó la selección polaca 2-1 a Suecia de visitante en el mismísimo Estadio Olímpico de Estocolmo. Ganó Polonia 2-1 con goles de Klotz y de Garbien, logrando su primer triunfo, convirtiendo su primer gol. Momento único e histórico en la vida de todos. Polonia 2, Suecia 1. Recorremos las calles de Polonia, nos vamos a Cracovia. ¿Cómo se vive esta victoria? Hernán, si tú Freud indigasen, men clapte de poiken, men head pfeifers, die Menschen gehen zu Josef Stub, alle bagrisen, sein Tate Markus der Schneider, sein Mame Salomea und seine Brüder, Jakob, Moise, Schloime und Genia, Adam dir Hernán. Ich warte auf dir, dass du zurückkommst in eine gute Show zu Krakow. Und zusammen werden wir gehen, essen, verdammte jüdische Essens, wareniges Knisches, gefilte Gerrach mit Schmalz und machen alle heim mit unseren Chavairin, für einen glücklichen Moment, was mir unterlebt. Soll sein, Simches, lieber Hernán. Seguimos la recorrida. Quiero preguntarte, Alexandra, ¿cómo te imaginas estos festejos? Aj, Hernán, co za radość, co za wzruszenie. To niesamowite. Pierwsze zwycięstwo. Pierwsza bramka. Już sobie wyobrażam drużynę przybywającą do Krakowa, wiwatującą na Wawelu, orkiestrę grającą hymn na ich cześć, witającą ich jak rzeczywiście prawdziwych bohaterów. Señoras y señores, empezamos a cerrar nuestra transmisión. Nos reencontraremos seguramente a la vuelta. Gracias por seguirnos, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hoy será un día para no olvidar. Y ya quiero imaginarme lo que será dentro de 100 años, recordando este triunfo histórico, este gol inolvidable. Un orgullo para todos. Este equipo polaco entró en la historia con su primera victoria y un jugador ingresa en ese grupo selecto de los que no hay que olvidar. Josef Klotz ha marcado el primer gol de la historia polaca del fútbol. Felicitaciones. Hoy ya conocemos un gol más. Contáselo a tus amigos y a las próximas generaciones. Hoy todos somos parte de un gol para el recuerdo. Suma uno más a tu memoria. En homenaje y recuerdo a Josef Klotz, jugador de fútbol de nacionalidad polaca de religión judía, nacido en Cracovia en el año 1900, asesinado en el gueto de Varsovia en 1941. Josef Klotz no llegó a tener hijos. Su familia directa logró sobrevivir a la Shoah. Hoy, viviendo en Israel, su descendencia celebra y se hace presente con estas palabras. Leonardo יקר ולכל הקהילה בבואנוס איירס, תודה גדולה לכם שטרחתם ויזמתם אירוע גדול ומכובד לזכרו של יוסף קלוץ, שחקן כדורגל יהודי מקרקוב. הטקס והאירוע גרם להתרגשות רבה אצלנו במשפחה ובכך אנו אסירי תודה לכם ולפועלכם. יוסף, אח של אבי, התפרסם בפולין, אבל היו עוד ספורטאים בולטים. חשוב לי גם להזכיר את חברו הקרוב של יוסף, ליאון שפרלינג, שניהם חברי ילדות מקרקוב, נולדו באותה שנה, שיחקו ביוצ'נקה בנבחרת פולין יחד ונרצחו באותה שנה בדיוק כאשר הם בני 41 בלבד. על פעילותכם המיוחדת והנפלאה לזיכרון השואה והספורט היהודי, אני וכל משפחתי מודים לכם מאוד מאוד. תודה רבה רבה ונתראה במכבייה.